¿Qué tal, amigos de Talento Deportivo? Es un gusto saludarles de nueva cuenta. En esta ocasión, con una disciplina que la verdad llama mucho la atención y ha venido arrastrando la atención de muchos jóvenes en los últimos años, específicamente en nuestro país. ¿De qué se trata? El parkour. ¿Qué es esto del parkour? Pues es una disciplina que inicia hace 20 años aproximadamente en Francia y es adquirida en nuestro país. Y que además ha servido para muchos jóvenes de ejercicio. Hay quienes lo llaman disciplina, hay quienes lo llaman deporte. Vamos a platicar precisamente con los actores, con los que realmente hacen este deporte o esta disciplina, qué es lo que ellos piensan de su actividad. Parkour es el arte del desplazamiento, es el arte de utilizar tu cuerpo como una herramienta de desplazamiento y darle las mayores herramientas que puedas para ser efectivo, lograr llegar de un punto A a un punto B, ahora sí que con el menor esfuerzo, con la mayor efectividad posible. Esa es la parte más importante del parkour. El parkour es una disciplina para buscar controlar tu cuerpo y pues respetarlo a él, a sí mismo. Ayudarlo a crecer, ponerse fuerte, y no es de deporte de vagos, no. No más porque nos ven saltando bardas, no somos vagos o cholos. Te da mucha confianza, te preparas, te das cuenta que puedes dar más en todo. Esto es una manera, pero das más en todo. Es simplemente la continuación de un proceso de desarrollo que tenemos muchos cuando somos pequeños. De chiquitos, ¿qué hacemos? Empezamos a gatear, empezamos a caminar, después a correr. Las cosas nos van quedando cortas y vamos buscando qué más hacer con nuestro cuerpo, ¿no? En sí es llegar a cualquier lugar y poder hacer cualquier movimiento que se me antoje, moverme hasta cierto punto, tomarme un tiempo. Sin embargo, hay un punto donde se nos olvida seguir con este desarrollo y empezamos a aprender a usar una computadora, aprender a usar un carro, diferentes herramientas, no la nuestra, no la que tenemos. Parkour es simplemente eso, es el seguirme preguntando qué soy capaz de hacer, qué puedo hacer con mi cuerpo. Mucha gente lo confunde con un deporte extremo, sin embargo, aquí no se trata de arriesgarse, no se trata de hacer las cosas más grandes o más espectaculares, sino simplemente de saber que puedo. El nombre de Ender es en realidad un apodo, mi nombre es Iván Tavera. Ender simplemente es un seudónimo que utilizo como muchos otros en este medio del parkour. Yo con unos amigos empecé a verlos que practicaban en su escuela y me llamó mucho la atención, pero pues como que no lo veía como para mí. Luego me dijeron que daban clases y dije, pues vamos a calarle. Y fui a una clase y me gustó mucho y desde entonces no dejo de ir. Estuve 11 años en taekwondo, estuve practicando deportes de raqueta, distintas cosas. Pero hace unos años, hace 6 años, me encontré con este asunto del parkour. No había entonces quien lo estuviera practicando en forma y pues simplemente me agradó, me gustó para adoptarlo como disciplina, ¿no? Llevo poco más de un año, lo empecé porque tenía mucho tiempo libre y estaba buscando lo que sea, ya había visto sobre el parkour y la verdad es que me siento muy librado al practicarlo porque es tener control sobre tu cuerpo mismo, entonces el tener dominio sobre tu cuerpo te da una libertad enorme. Parkour nace en Francia y tiene ya unos 20 tantos años. En México debe tener tal vez 8 años. Los primeros grupos salieron en Distrito Federal y algunas células aquí y allá, ¿no? Entonces yo inicié solo. Yo inicié saliendo a un parque a las 6 de la mañana, no tenía otra hora, a practicar cosas que veía en internet, ¿no? Mucha gente de los primeros que iniciamos empezamos así, un poco por las malas. Yo había visto videos en YouTube y me había gustado ver todo lo que hacían, la fluidez con la que hacían movimientos. Me empezó a gustar, investigué y así fue como encontré también este grupo. Regularmente los que practican parkour con nosotros son personas sanas que quieren una disciplina.
esa es la idea, el quién quiero llegar a ser y cómo lo logro. O sea, tenemos mucho como esa concepción de disculparnos a nosotros mismos, ¿no? Es que yo soy gordito, o es que yo ya estoy grande, o es que yo nunca he hecho deporte. Las cosas se aprenden haciéndolas y ese es el reto, o sea, ser capaz de hacer cada vez más cosas de las que yo podía hacer. Para todos aquellos jóvenes que están ingresando o que ya están dominando esta disciplina o actividad deportiva, el pretexto es simple y sencillamente tener o encontrarse en una plaza. Es cierto que también para poder practicar este difícil deporte o disciplina, como usted lo quiera ver, se requiere de una preparación adecuada con estructuras especiales. Al regresar del corte, nos hablarán de esto.